Sirve obrar cantando, a moverse y seguir a pie, estar por ahí hablando, no estar escondiéndose. A veces no hay otra manera que salir a desafiar a quienes siempre nos condenan cuartando la libertad. Oh. No estar callado, hay que compartir con los demás. A gritar por todos lados que nos dejen en paz. Es más fácil hacerse fuerte con la certera información que esperar ignorando sin saber y con temor. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Que me dejen vivir volviendo la realidad que tengo y que siento ahora sirve no estar dormido más que solo para descansar, que no te pillan por distraído y más de un A ver si nos dejan vivir. Que nos dejen vivir como queremos, que nos dejen en paz. Buenas noches compañeros, ¿qué tal? Muy buenas a todos, espero que ahora sí ya creo que estamos bien al aire, que se está escuchando todo, ahí sí podéis confirmar. Y ahí chequeé un momentito el chat, la confirmación. Bueno, veo por aquí a Iván Parra, a Gerano Portillo, a David Aguaplana, a Le Capo, a Tenotín García, Maxi, a 73, Jandro, a Auria Moriana, queridas Bueno, un saludazo a todos los que estáis por aquí, los que se van a ir sumando y a los que después escuchen el directo y lo vean. Y bueno, hoy un placer, eh, además de Paco Vinagre, voy a poner aquí la camarita un momento, nos acompaña, como estaréis viendo en el margen derecho inferior, alguien que suele estar muy alto, pero hoy está en el margen derecho inferior, el señor Ricardo, un placer tener, volverlo a tenerlo por aquí en el canal acompañándonos, se nos ha sumado. Bienvenido, Ricardo. Eh, no, excelente, gracias, David. Saludos para todos bueno y como no también paco vinagre que ya arrancamos la semana pasada con él en el, con este tema también así que un placer enorme volver a tenerlo por aquí hola paco tengo como eco tengo como eco en, en el re, en no será por porque... el audio no sé si es que a lo mejor es que tienes abierto el, lo que es el directo en el youtube tendrías que, que cerrarlo Tal vez es por eso. Creo que solo tengo el stream ya, pero. Bueno, asegúrate ahí un momentito. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Tete? Bueno, un placer ahí, Richard, Paco, otro día más. La otra, nos quedamos la semana pasada a medias, se fue la luz de casa de, de mi hermano y la conexión con ello, y un poquito habíamos intentado presentar lo que era la nueva cronología de Fomenco. Ya dijimos que cada uno. Eh, escuche, se quede con lo que pueda ir ligando y el resto pues déjalo en la nube, que capaz que algún día lo puedes utilizar, ¿no? Y poniendo en, en, esa pie, en ese puzzle que es todo este mundo en el que vivimos. Y sobre todo también hacer la, la advertencia que hablaremos de astroteología, de sincretismo, y no queremos ofender a nadie. Eh, a mi entender, todo lo que hay creado, aunque se utilice para la, la parte hoy en día que más evidenciamos, que es la del control, pero obviamente que seguro que tiene una otra versión en positivo, si lo queréis llamar así, y sobre todo hay un conocimiento. Entonces, cuando a lo mejor hacemos la analogía entre el Sol y Jesús, o Mitra, o Helios, no estamos en ese aspecto infravalorando la religión de cada, de cada uno de, de vosotros, o que lo pueda escuchar. Y lo hago la aclaración porque hay gente que, que me consta, porque así lo ha escrito, que, que se ofende. Eh, más allá de eso, simplemente intentamos conocer el origen que, de cuál se fundamentó todo y en base a cómo lo hicieron. Así que mis respetos por delante siempre. Buenísimo, hermano. La, vale, la aclaración, sobre todo al, al inicio, ya la hicimos el otro día, pero no está de más recordarlo. Está claro que buscamos la verdad y, y sin poner, lo cuestionamos todo y tampoco ponemos la mano en el fuego por, por la nueva cronología de Fomenco, ni mucho menos. Simplemente nos parece muy interesante y la hemos querido aportar aquí y yo personalmente voy a seguir profundizando. Eh, como dijimos el otro día, esperamos tener en breve... Eh, al Andreu Marfui también, que es uno es un colaborador de Fomenco directamente, creo que el único de, la, de habla hispana, así que también nos va a poder aportar mucho más. Dicho lo cual, Paco, ¿cómo vas de retorno? Ya, perfecto. Oh, Qué bien, bueno, bienvenido Paco nuevamente, decía. Muchas gracias y, y nada, a, vamos a lanzarnos a este pozo de nueva, nuevo conocimiento. Desde luego, un montón de datos que, que ir uniendo. Bueno, para ir rápidamente, la semana pasada está ahí el vídeo. Eh, hicimos la introducción. Y queríamos tocar. Lo que bueno Vimos lo que era la, la historia oficial con los periodos, las edades, eh, vimos también quién escribió la historia oficial y su cronología oficial, que fueron los jesuitas, sobre todo Scalinger y Petubius. Eh, vimos quién era Fomenco, eh, el origen de su estudio en, 1970, de, en 1972 con ese debate de la Royal Society de Londres sobre la aceleración de la Luna, que eh, en principio era imposible con la teoría gravitacional, entonces ahí empezó Fomenco a tirar del hilo y vio que, claro que era imposible, no, bueno, no es que no fuera imposible, es que, sobre, es que habían inventado más de mil años, entonces todo cuadraba. Eh, luego vimos también, sobre todo, la base de estudio de Fomenco, que se basa en dos cosas: la primera en temas astronómicos, mapas celestes, calendarios, eclipses, zodiacos. Ese tema ya lo vimos, que además tenemos los vídeos eh, subidos a la plataforma Library. Voy a quitar aquí la portada para poder verlo. Eh, aquí lo tendréis. El que quiera buscarlos, la plataforma Library, están aquí los, el del Zodiaco de Dendera y el del Apocalipsis y la nueva cronología y la otra parte además de la astronómica que se basa a Fomenko era en la parte de los análisis estadísticos en las repeticiones en la cronología eh, que no son pocas hay muchísimas aplicó el matemático junto con su equipo y aplicaron funciones métricas geométricas a todas estas repeticiones y duplicidades que se venían dando en en la historia en diferentes lugares y en diferentes tiempos y eso es lo que vamos a ver hoy que es lo que nos faltó además de hablar hoy también un poquito sobre las supuestas dataciones oficiales en lo que se basan para datar como el radiocarbono 14 la numismática y algún otro también que alguna otra técnica que hay por ahí. Y hoy Richard, antes de empezar, Richard se nos ha querido sumar. Es conocedor un poquito también del, del tema, sobre todo para hablar de quien, de la persona que escribió el prólogo de Anatoly Fomenko. Y no sé, vamos a escuchar a Richard antes lo que nos tenía que decir. Así que Richard, te doy paso. Bueno, excelente. Gracias, David. Eh... Son muchas capas, ¿eh? todo lo de lo de Fomenco, es muy denso, ¿no? Estamos hablando de siete, creo que son siete tomos, eh, Paco, si me verifica, son siete tomos history. Siete, siete tomos. Y eso de esa publicación, luego han sacado más libros. Hay otros libros, entiendo. Yo conozco solamente esa, esa publicación de siete tomos y es lo que he visto, por supuesto que no lo he leído todo, son más de que 300, 400 páginas por tomo. Así que la verdad que hablar de decir que estamos hablando de fomenco este, en, un, en un solo directo es, es, es impensable. Yo solamente había enfocado esto en discusiones. Uh, cuando empezamos a explorar este tema, porque hemos eh, cuestionado el espacio a full. ¿no? Hemos este, tenido discusiones aquí con, con David, acá en el, con los hermanos Varea hemos discutido, hemos cuestionado el espacio eh, hasta el fondo. ¿no? Hemos dedicado meses, años, energía, viajes. Este, para cuestionar lo que es nuestro espacio, el espacio que habitamos. Y, y recientemente yo me di cuenta que eh, otra cosa que, o sea, lo, lo lógico o lo obvio sería que empezáramos a cuestionar también eh, a igual profundidad la versión que tenemos del tiempo. no Porque esta... Esta, estos dos conceptos que siempre se vinculan, el tiempo y el espacio, inclusive en la ficción de los, de los astrónomos, de los físicos, el concepto tiempo-espacio. Entonces al espacio de alguna manera ya lo llevamos a fondo y hay muchas cosas todavía a dilucidar, pero por lo menos tenemos un concepto, digamos, tenemos algunas bases de saber por dónde viene la, el, el engaño del de la versión del, del espacio que tenemos. Pero claro, el tiempo es un poco más difícil. ¿no? El tiempo es un poco más difícil eh, especialmente porque eh, en, el, en el espacio podemos hacer observaciones, pero en el tiempo no tenemos la capacidad de hacer observaciones por nuestra propia cuenta. O sea, nadie se puede remontar al año 1500 y decir, bueno, yo observo allí tal cosa. En el espacio sí podemos hacer observaciones a larga distancia y podemos decir, bueno, eh, aquí hay un engaño, ¿no? El modelo oficial me dice tal cosa, pero yo estoy observando y con mis ojos veo esto otro. Con el tiempo no, no tengo esa, esa posibilidad. Pero claro que eh, entrando al trabajo de Fomenco vamos encontrando pequeñas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, hoy, según comenta David, este, van a hablar de Carbono 14 como, como recurso de datación. Bueno, por lo menos podemos ver que Fomenco este, lo tira bastante abajo al, al, al recurso, ¿no? Sí, sobre a todo ese... en lo que serían tiempos cortos, como de los que, tiene, los que se tratan. Claro, entonces ahí ya tenemos algo, ¿no? un lugar a donde mirar, ¿no? un lugar donde, no, si bien no nos podemos transportar en el tiempo para corroborar o para desmentir alguna cosa, podemos ver que las herramientas utilizadas no han sido fieles o no han sido fidedignas. Y después estaba también mencionaba, mencionabas el tema de la numismática, ¿no? que por ahí hay un, un periodo de tiempo donde aparentemente se dejaron de hacer monedas. O aparecía solo una. <laughs> entonces, sí. entonces decimos, ¿no, te, no nos podemos transportar en el, en el tiempo para decir eh, esto no cuadra. Pero sí, Fomenko nos va abriendo, por lo menos a mí, ¿no? Que o sea, a mí mi punto de entrada al cuestionamiento del tiempo ha sido Anatoly Fomenko. Esto yo me enteré de su existencia ya en el año 2010-2011. Y empecé a leer alguna cosita en aquel entonces, pero en aquel entonces mi cabeza andaba por otro lado. Entonces este, eso quedó simplemente como dato. Pero digamos, la, la, las llaves a mí por lo menos me las fue dando este señor Fomenco. Y, y, y con esas llaves ya empezamos a, a, a poder hacer un cuestionamiento un poco más estructurado y un poco más que nos satisfaga a nosotros mismos de que estamos haciendo una exploración. Este, científica, si se quiere, o por lo menos rigurosa, porque el tema es que este, pasa mucho, ¿no? Cuando uno entra a cuestionar, de repente empieza a cuestionar absolutamente todo, entonces todo es falso, todo es mentira, todo es... Y está bien, hay un montón de cosas que son mentira y hay un montón de cosas que son falsas, pero también tenemos que tener un sustento, ¿no? Aunque sea me, de metodología. Tenemos que poder sustentar esos, esas aseveraciones mínimamente en una metodología para que otros, para que otros también puedan verificar lo que nosotros decimos. Sí, precisamente Fomenko, lo que ha traído al tema histórico es aplicar ciencia eh, de, de varios tipos, no solo la, del tema astronómico que vimos la semana pasada, sino el tema de, de las repeticiones, eh, aplicando la matemática, la estadística a, a todas las cronologías, como ahora después veremos. Tú decías eh, que querías hablar, Richard, del, del personaje que había escrito Alexander Zinoviev, ¿no? Que había escrito el prólogo del, del libro de, de Fomenko exacto, exacto, pero toda esa introducción que hice es porque justamente lo que quería mencionar sobre sinoviev es que él es un académico eh, con una trayectoria muy documentada. por supuesto, nosotros somos un poco ajenos a lo que es este. digamos que rusia, de alguna manera, mantiene una distancia con occidente. Entonces, este, entonces, y después eh, todo el, el periodo de, de, del socialismo en Rusia, como que le tira una sombra de credibilidad, porque también después eh, aparece todo esto de que el arte de, de, ruso funcional al sistema, todo eso, le, le tira como capas de, 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 de duda, lo tomamos entre un poco con pinzas a todo lo que es ruso, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia mía, por supuesto viviendo desde Estados Unidos y habiendo crecido con, con películas como Rocky 4, ¿no? Donde bueno, ahora había... Richard, perdona que te, te corrija, ahora está de moda lo ruso, ¿eh? Porque sabes que ah. el Sputnik 5 ahora sí que sirve. Es que a mí no sí. me gustan las modas. <laughs> el Sputnik 5, como por eso. No, es tremendo, sí. Este, Entonces, entonces. Dentro del mundo académico ruso, que entendemos mínimamente, ¿no? aunque no, no estemos muy cerca, entendemos que hace, es un mundo muy riguroso. Este, de Sinoviev, el que escribe uno de los prólogos a la obra de, de, de Fomenko, History, Science or Fiction, es un académico de, de, de alto vuelo con muchos reconocimientos y demás. ¿No? Que eh, eh, no quería hablar específicamente de la persona de él, sino recolectar un poquito algunas cosas que escribió en ese, en ese prólogo. Pero, pero de por sí aclarar de que es un académico con una larga trayectoria dentro de la primera mitad del, del siglo XX. ¿no? Y eh, dice: eh, si van. Al, al texto, eh, por lo menos en la versión en inglés de History, Science or Fiction, no sé, Paco, si me puedas este, comentar en cuanto a esta obra en español, ¿existe alguna versión oficial? ¿La conoces? No, te, no tengo idea, pero me supongo que no. ¿La lectura tuya la has hecho en inglés? Sí. Está. Bueno, en la, en, el, en la versión que está mostrando ahora David, este, la primer, el primer prólogo pertenece a Alexander Sinoviev, es del 10 de octubre del 99 y después con una actualización en el 2001. Y abajo dice Alexander Sinoviev, profesor de la Universidad Estatal de Moscú, lógico, sociólogo escritor miembro de la Academia de Ciencias de Finlandia Baviera e Italia la Academia Rusa de Letras Cortas y varios de Letras no sé qué eh, Perdón ahí hay algo mal en la traducción pero una Academia Rusa de Letras y varios otros galardonado con el premio Alexis Tocqueville de Sociología de 1982 y el premio al mejor ensayo de Sociología de 1979 así como un gran número de premios europeos e internacionales de literatura. Ciudadano honorario de varios pueblos y ciudades francesas e italianas. Las obras de Sinoviev se publican en más de 20 idiomas y se consideran bestsellers internacionales. Lee conferencias sobre sociología en muchas universidades europeas y americanas. Bueno, ahí tenemos. Ahí tenemos un pequeño panorama, ¿no? Es un tipo de reconocimiento académico. O sea, lo que el hombre hace es estudios académicos y los presenta y publica, y sus trabajos son respetados en, en todo el mundo, especialmente menciona allí Francia e Italia. Que es un poquito lo que más le duele al sistema, ¿no? Cuando alguien que ha crecido en su academicismo es discrepante con las ideas oficiales, eso es una piedra en el zapato que se le se repite y lo único que pueden hacer es acallarlo. Pero buena es tu introducción porque también hay mucha gente que se niega a entrar al tema desprestigiando simplemente al menos que reflexione que hay gente tan preparada, ¿no? como la que está nombrando Richa que ha escrito el, un poquito del el prólogo que se animan a escuchar y obviamente si haces un prólogo porque estás un poquito en unísono, ¿no? con la, lo que dice el Normalmente el autor. Exacto, exacto. Bueno, el, 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 el motivo por el que yo salí a hacer relucir esto es porque justamente el argumento de que el trabajo de Fomenco, History, Science or Fiction, este, carece de todo sustento académico, esa es la crítica número uno que te vas a encontrar. Y por ejemplo, si te vas a worldcat.org, el catálogo mundial, de, 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 o sea, la biblioteca mundial, digamos, worldcat.org y buscas trabajos de fomenco, vas a encontrar eh, eh, poquito, demasiado poco. El otro día estaba comparando eh, la, la disponibilidad de una obra de Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, sabemos quién es. Versus lo de Fomenco, claro. y, y, y las proporciones son inauditas. Hay, la cantidad de disponibilidad de, de, de obras de trabajos de, trabajo de Fomenco eh, comparado con lo de Neil deGrasse Tyson es quizás de, de, de 100 a 1. Sí, entonces, sí. entonces, académicamente, esto se ha tratado de oscurecer. Yo te, eh, aquí soy egresado de una de las universidades más eh, importantes, diría yo, de, de, del mundo. ¿no? No, no, eso no tiene nada que ver conmigo, no es por jactarme de nada, sino que digo, es una universidad importante. No digo que ni entre las primeras 10, ni entre las primeras 100, pero es una universidad importante. No hay en la universidad donde yo me recibí Texas Tech University. No existe una sola obra de Fomenco en toda la biblioteca. Ni siquiera me brinda la posibilidad de adquirir un tomo de Fomenco. Mira, aquí en, Entonces, la, en la Wikipedia directamente dice que la nueva cronología es considerada pseudocientífica o anticientífica. Tal cual. Cuando ha Entonces, sido, creo que la, la primera persona que aplica, ha intentado aplicar más ciencia, métodos científicos diversos y variados, a lo que es la historia. Exacto. Entonces, justamente por eso traigo el tema de Sinoviev, porque siendo este académico galardonado en varios países, publicado en muchos idiomas, da conferencias, ha sido reconocido. Bueno, creo que ya, ya murió este hombre, sí, pero sí. digo, este era su, ese era su estatus. Su, su Él mismo dice, en este prólogo, si se lo lee con, con cuidado, voy a, voy a leer una pequeña parte aquí. Dice, o sea, un hombre que pertenece al mundo de la academia y de la ciencia, dice, me gustaría concluir con una observación sobre la excepcional escrupulosidad científica de las obras de Fomenko y Nosovsky. Perdón, ¿lo dije bien? Nosovsky. Sí, ¿Así, así lo están pronunciando ustedes. Es el compañero de, no lo hemos nombrado mucho, es el compañero de Fomenco, que le, entre otros, que le ayudó sobre todo a escribir. En, el... en, que eso también quería mencionar, entre otros muchísimos. Exacto. Porque History, Science or Fiction es un compendio de trabajos que no, o sea, en todo caso, eh, en muchos casos, simplemente sí. Fomenco funcionó como editorial. Claro, y, a, y a yo lo que más resalto es. Que, como toda religión que se monta desde las instituciones, el que es creyente sin preguntarse nada no es capaz ni de abrir sus orejas a ver qué dice estos ni, otros ni, científicos. Ni de leer el prólogo. Ni, ni de leer el prólogo. Entonces, el cerrarse ya dice mucho si no te quieres mover de la línea donde te han marcado que estés y no te muevas de la fila. Ya, por uno mismo, de reflexión. Y bueno, acá habla un poco de la metodología y con esto cierro David, porque ya me tomé muchísimo tiempo de, de, de este y, y tenemos, eh, tienen mucho material ustedes por delante. Eh, pero te leo esto. Dice, me gustaría concluir con la ob, observando la excepcional escrupulosidad científica de las obras de Fomenko y Nosovsky. Los he examinado... Exactamente desde esta posición, muchas veces, y no he encontrado ni una sola declaración ipse dixit, o sea, como decir, porque yo lo digo, ni ningún pontificado categórico de ningún tipo. El esquema narrativo general que emplean es el siguiente, y acá está la metodología que utiliza Fomenko. Fíjense en esto: o sea, el esquema narrativo general para escribir history, science or fiction, es el siguiente. Los autores relacionan los conceptos históricos consensuados, el libro de texto escolar, la enciclopedia, ¿no? relacionan los conceptos históricos oficiales, podríamos decir, y luego citan hechos históricos que no coinciden con dichos conceptos o los contradicen explícitamente. O sea, están tomando la información que tenemos en las enciclopedias, y la están contra contrastando con hechos históricos que no cuadran en ese esquema. Eso es, esa es simplemente la metodología. No hay mucho más que eso. Se citan otros autores que han notado estas inconsistencias. Se citan otros autores. O sea que no es fomenco diciendo esto es todo mentira. El otro día, por ejemplo, hablábamos de, del propio Isaac Newton, si es que existió. Pero también decía que se habían inventado unos 700 años. Sí, sí, Newton era un cuestionador de la línea histórica también, ¿no? De la cronología. Que salió su libro cuestionándolo a postmortem también. Postmortem. <laughs> sí, no, es cierto que, que bueno, no, no voy a entrar a, a Newton, pero, pero quiero decir, esta metodología ¿no? es, es, este, la está avalando. Es decir, cuando nuestro. cuando Sinoviev dice que Fomenco está tomando trabajos de, de la versión oficial de la historia y la está contrastando con hechos históricos que no cuadran y está citando a otros autores, lo que Sinovieve está poniendo sobre la mesa es su, propio, este, su propia integridad Reputación. académica y está avalando que esos otros autores que Fomenco cita son legítimos y pertenecen al campo y son relevantes dentro del campo. Entonces, la, está validando el trabajo de, de, de Fomenco aquí a un nivel de rigor que pocos de nosotros podríamos llegar a, a igualar. Quizás un Paco Vinagre se tomó el tiempo de hacer algunas este, investigaciones que, 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 digamos, que lo dejaran tranquilo también de que el trabajo de Fomenco es serio. Pero digo, Sinoviev es un tipo que se ha dedicado toda una vida a este tipo de estudios. Y si él lo está avalando, ya nos debería dar una indicación de que estamos por lo menos leyendo un trabajo serio. Y eso es, eh, en principio, lo que, lo que yo quería apuntar y, y hacer la invitación simplemente. Este, este, este prólogo, como todo el texto, está en inglés. Pero simplemente copiarlo, buscar así en, en, en Google, simplemente buscar prólogo de Alexander Sinoviev, ¿no? tratar, de, tratar de conseguirlo, aunque sea en inglés, y traducirlo, y darle una lectura y utilizarlo como punto de partida para, para estudiar lo de, lo de Fomenko. Eso simplemente, amigos. Muchas gracias Richard por las palabras, la introducción y bueno por dejar un poquito la idea, ¿no? Que estamos ante un trabajo serio. Yo lo que más rescato, lo dije otro día, es sobre todo la duplicidad. Si el, mi hermano puede poner ahora algunos de los cuadros, ¿no? Que, que ha generado esquemas todo el equipo de Fomenco con el cual dejan evidencia, obviamente, la casualidad más extrema del universo una vez más. Cada vez se parece. Esto me parece, en cuanto a casualidades, a todo lo que nos venden, ¿no? eh, del, del espacio exterior. Pero destacar eso, que a la vista de, de cualquiera dice que esto no, no, no es normal, En ¿no? lugares distintos, linajes distintos y que se formen este tipo de, de mirage o espejismos. Obviamente, copias cambiados de nombre y de espacio a lo largo de, de una literatura cronológica que han intentado implementar porque es normal que si tú al final quieres explicar una historia, un relato, tienes que echar el, el hilo para atrás en algún punto. Y lo otro a destacar, sobre todo, es el culto solar eh, de Egipto, que a lo mejor viene Siendo intermedio ese paso, no tiene por qué ser inicial, pero es lo que veníamos un poco también constatando también con Iru en tantos y tantos directos: ¿no? los obeliscos, la adoración al sol, y que eso también se había impuesto en lo que es la astroteología y en las religiones. Más allá del espíritu de cada que pueda explicar una verdad, un conocimiento, pero se ha utilizado llevamos mucho tiempo en esa línea de investigación como arquetipo. Para ellos, para su plan. Entonces, me parece que esas dos ideas quedan muy bien hilvanadas con, con lo que es Fomenco. Sí, ahora después eh, profundizaremos. Bueno, pues vamos a la parte esta, sí, de, la, de las repeticiones, si te parece, de la mano de, de Paco. Eh, si quieres, Paco, va, ves tú andando y, y te voy yo mostrando. A ver, eh, hay una parte del trabajo de Fomenco cuando a través de todas las observaciones de eclipses, observaciones del cielo se da cuenta de que no encajan las fechas y no es un problema suyo es decir él se basa por ejemplo en morozov que es otro ruso que tenía un montón de datos de cómo no les no encajaban esas fechas, cuando hace la corrección y se da cuenta de que no cuadra la historia, Bien, lo que se dedica a Fomenco es a recoger información, recoger toda la información histórica que puede y elaborar un mapa eh, gigantesco con toda esa información de todas las, las épocas. Y luego todo eso lo procesa estadísticamente. Intenta encontrar cuándo en una crónica se centran determinados eh, eventos y entonces elabora como diferentes técnicas estadísticas para identificar si hay crónicas que están hablando de lo mismo con nombres diferentes. Porque claro, en cada parte de la Tierra, pues un rey recibirá un nombre que puede ser diferente. Y eso lo sabemos perfectamente los españoles, que nos dedicamos a cambiarle el nombre a todo el mundo. Bien, queda clarísimo. Por tanto, si en España se escribe una crónica sobre un rey finlandés, el nombre que le vamos a dar a ese rey finlandés no tiene nada que ver con el nombre que tiene allí en Finlandia. El tema entonces es, si esto se produce y tengo diferencias en nombres de reyes, en nombres de localizaciones, en nombres de imperios, porque en cada sitio se conocen de una manera y no cuadran las fechas, ¿cómo puedo identificar qué es real o qué no? o que se solapa, o que está equivocado. Pues la única herramienta que tienes es la estadística, que es la herramienta que se utiliza en ciencia precisamente para estos casos. Cuando tienes datos, muchísimos datos, y no sabes cómo encajan. Entonces, haces una estadística e intentas identificar qué es como el espejo, en qué se parecen. Y no vas a tener unos, unos resultados exactos. Porque tienes mucha información y hay errores en la información. La estadística, precisamente, con lo que trabaja fundamentalmente es con los errores de medida. Cada vez que un científico hace una medida, toma un número y añade el error de esa medida. Ninguna medida es exacta. Por lo tanto, necesitas hacer una estadística para saber si tus errores se propagan y se están ampliando o se controlan y, por lo tanto, puedes confiar en eso que estás midiendo. Exactamente igual está aplicando. En el caso de la historia, ningún historiador es científico. Simplemente están elaborando, pues, unas ideas sobre cómo son las cosas. Un ejemplo alucinante, por ejemplo, es eh, la construcción de las pirámides. Es decir, la, lo que cuentan los historiadores sobre cómo se construyeron las pirámides, cualquier arquitecto te puede decir que es imposible. Eso es inviable. Pero ¿cuándo se le consulta por parte de un arqueólogo, por parte de un historiador, a un técnico para que le diga que lo que él está diciendo no tiene sentido ninguno y que eso no puede cuadrar? Nunca, porque me hundes. Me hundes. ¿Eh? Por tanto, toda esta historia científica que trae Fomenco al campo de la historia, lo que hace es desnudarles desnudar a toda esa casta que se supone que son muy sabios y que todo lo tienen asegurado y lo único que están haciendo es repetir uno detrás de otro lo que ha escrito el anterior y todo basado en la historia de Scalinger y Petavius porque todo en el fondo para que te sea publicado y te admitan dentro de la academia tiene que coincidir con lo que ya se sabe y es que eso es alucinante que te digan que un trabajo científico eh, no es válido porque no es aceptado por la academia, dices, pero madre mía, si la ciencia se basa precisamente en cuestionar lo anterior y proponer algo nuevo. Luego, cada vez que propones algo nuevo, no puedes ser aceptado. ¿Cómo va a ser aceptado? Hombre, los que estaban antes y que estaban defendiendo otra cosa, pues se van a resistir a ese cambio. Pero es que para mí, Fomenco lo hace de tal manera que es que es, es que es indudable. Por un lado, por la parte eh, del cielo que ahí los historiadores tendrían que decir, eh, toda la teoría esa de la gravitación es falsa, porque lo, lo que verdad son nuestras dataciones de, de los eclipses. Bien, esos son los huevazos que tienen los historiadores. De decir, me da igual todo. Bueno, bueno, la parte de los astrónomos, los físicos y tal, pues, bueno, es que en el fondo todo esto está, es una manipulación continua, es una manipulación continua. Es cómo generar religiones una y otra vez que nos den verdades absolutas. Entonces, en cada momento se ha generado una religión que ha dejado tranquila a la gente porque le daba verdades. Exacto. Cuando la realidad es: yo, para ser adulto, tengo que ser capaz de moverme en un mundo sin verdades y poder adaptarme a aquello que me surge. Y esa es la clave. No estar intentando encontrar y controlarlo todo. Si necesito controlarlo todo, es que. No me encuentro eh, en poder de, de mi vida, ¿no? en, en la capacidad de, de saber que puedo sobrevivir y que puedo crecer. Para mí, manera... todo esto, el, el fondo de todo esto, es el cuestionamiento tan potente que produciría si, si estás diciendo que la historia es falsa. Entonces, ¿en qué se basan las sociedades? ¿En qué se apoyan? Y, y es más, es que además tumba la, las religiones principales. La historia de las religiones principales. Entonces Fomenco no se puede aceptar porque es que está tirando todo por el suelo, te está dejando en el aire. No solo las tiras, sino que encima fomenco te explica en qué momento se es necesario establecer esa religión monoteísta, inventando una figura histórica para eh, borrar todo lo que había antes, sobre todo ese gran imperio, con un gran emperador. Y partir, bueno, ahora después llegaremos a esa parte, ¿no? Que es un poquito sí. más bonita de, de entender un poquito todo. Sí. Es lo mínimo que hemos sentido entendiendo nosotros. Pero sí, sí, to totalmente de acuerdo, pago con lo que estás contando. Eh, los tira por, por el suelo, directamente los barre. Sí. Yo querría aportar eh, la reflexión de que ahora es un buen momento, me parece, para que mucha gente se dé la oportunidad. Porque, como en todos los ámbitos de la ciencia muchas veces no nos metemos a mirarlo, a ver qué dicen estas otras voces discrepantes o alternativas, porque es demasiado grande el engaño. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que el engaño de la medicina, muchos médicos han dado cuenta que es profundísimo y garrafal. Entonces, esa explicación ya la tienen que apartar de su psique como barrera para poder escuchar otras cosas. Obviamente que cuando nosotros hemos hecho la reflexión de la Tierra plana, ya se te ha caído... Otra gran conspiración que no podía ser. Entonces, ahora hay mucha gente que está viendo estas otras grandes conspiraciones y se puede dar al lugar a escuchar lo que propone este hombre con la historia. Que más, no, está, o sea, no estamos diciendo que tenga la verdad absoluta en todo. Él también hace conjeturas, pero sí que puedes ver y observar estadísticamente que hay cosas que están repetidas. Y también me las he metido aquí. Pues entre esas repeticiones, sí, ¿no? a través del análisis estadístico y las coincidencias que hace Fomenco, por ejemplo, encuentra las repeticiones de los emperadores de Roma eh, de 1143 a 1453 con los reyes de Inglaterra. Encuentra que los reyes de Israel del siglo X al, al 8, de antes de Cristo, son los emperadores de Roma también, eh, que hubieron en el siglo IV y V después de Cristo. Los papas de Roma están corridos también, son repeticiones durante 200 años más o menos. Los reyes de Navarra, aquí en España por ejemplo, son, dice, los reyes de Suecia, y, y lo demuestra con estos paralelismos que estamos aquí viendo. Ahí lo, tiene, tiene múltiples, tiene muchísimos. Los reyes de Judea son los emperadores de Roma oriental. Eh, los emperadores de Roma también están, están repetidos muchos de ellos los emperadores del Sacro Imperio Romano de los Habsburgo son repeticiones de los reyes de Israel y, y bueno de ahí también vino vinieron el tema del papado en Aviñón en Francia que tuvieron que irse eh, relacionado también con el origen del pueblo judío en Europa y bueno eh, muchas muchísimos paralelismos no sé Paco a mí es, es sorprendente no la, la magnitud de todo esto ¿Cómo se puede estar repitiendo claro. tantos años? El problema de, de tanto paralelismo es que hay una historia y esa historia se mueve varias veces. Es decir, hay como, como tres movimientos. Hay un movimiento de 333 años, o algo así. Luego hay otro movimiento de 1000 años y hay otro movimiento como de 1500 años. Y estás repitiendo las mismas dinastías. Y las tienes cuatro veces. La original, más la de los 300 años antes, más la de los 1000, más la de los 1500. Y además tienes otras en otras civilizaciones. Por eso tienes tal mare magnum y se están repitiendo continuamente. Pero en el fondo no hay tantas. Es que hay unas que son el origen y a partir de ahí se ha repetido por todos lados y tienes un abanico. Bien. Esta es una de las estadísticas que él emplea, que son eh, las dinastías, los tiempos de reinado de cada rey que él supone que además es bastante fidedigno porque eso es lo que queda registrado sobre toda la historia, cuando llega al reinado un rey y cuando muere. Hay otra estadística que él emplea que es cuando se producen en las crónicas la densidad de los eh, eventos, cuando en una crónica se dan un montón de datos sobre ciertos años y cuando hay años que, que no se cuentan casi nada. ¿bien? Y de esa manera puede comparar estadísticamente diferentes crónicas. Y se va dando cuenta también de que las crónicas están repetidas. Bien, hay, hay algunos movimientos de, de fechas, pero es que eso es obvio porque puede haber errores dentro de, de las transcripciones que se hagan de, de las crónicas de, de diferentes países o por diferentes escribas. Pero cuando las comparas, encajan. Encajan perfectamente cuando se producen las mayores densidades de eventos en un país o, o en otro. Entonces, esto al final es algo que, que ves, que lo ves como lo tenemos ahí en pantalla, y es, y es innegable, porque no se repite una vez, es que se repite un montón de veces. ¿Bien? Y ya, además, eh, Fomenco y sus colaboradores elaboran un, una estadística y un parámetro estadístico que te está diciendo cuál es la confiabilidad de, de decir que eso es una repetición. La confiabilidad es altísima. Es la primera vez que se aplican métodos científicos a la historia, y muchos, múltiples. Bueno, pues poquito... todo, sobre todo yo creo que es la primera vez que se hace en, en, por tan, tanta gente, porque esto es algo que empieza en los 70, pero hasta los 80 y pico, 90, no se empieza a publicar. Es decir, tienen una cantidad de información que acumulan, que luego los, los tomos, estos siete tomos, están publicados creo que de, del 2000 en adelante. Entonces, es una cantidad de información... Que yo creo que eso sí que no, no, ha sido, no ha sido tratado antes. Y vamos, autores anteriores que han cuestionado las cronologías los hay. El problema es que es muy fácil si eres un autor único que te tumben, te tumbe el sistema. ¿sí? Sí, sí, aquí recuerdo también crónicas aquí en España, ¿no? De, de Juan de Mariana o del propio Quevedo ahí peleándose con la mitología, los orígenes que si le hacían a, al rey de España, no sé si era Felipe III, ¿no? La, esas historias de España. Y siempre, si tiras del hilo, es verdad que ha habido como un hueco que no se sabe realmente qué ocurrió. Fomenco y su equipo pues data como que toda esta historia que conocemos arrancó hace mil años tampoco se mete en lo que pasó mucho antes, hasta donde yo sé, porque también eso ya sería especular mucho, me parece, pero sí que intentamos a ver qué nos han mentido y a ver qué podemos ir reconstruyendo. ¿no? Un pero poquito de Tete, a mí, si quieres contar... Perdona, pero la... es que me parece increíble, ¿no? O sea, nos hablan del, del gran imperio de Roma, por ejemplo, que cuando cae, una vez cayó, es, empieza ahí un poco la, la Edad Media, la... El, el, teníamos aquí la, el orden cronológico. La, la edad antigua aquí la edad media después de la edad media después del imperio de, de que cae el imperio romano y luego o sea tú, pensar que el imperio romano tenían un nivel de o sea, de conocimiento del el desarrollo democrático teóricamente tenían buena parte de ello luego tenían en cuanto a construcciones estaban muy desarrollados tenían los acueductos por ejemplo las ciudades tenían todo ya eh, las ciudades las tenían también con, con el tema de las aguas fecales, muchísimas. Un, tenían un nivel cultural de desarrollo impresionante. Y nos vienen a decir que prácticamente eso, cae todo, se deshace el imperio y cae en el olvido unos mil años. A mí, vamos, es que, que es la, la, la edad más oscura ¿no? que hay, que no se tiene encima registros de nada. A mí es que siempre nos ha llamado muchísimo la atención. Yo recuerdo en la universidad, incluso en, en, en la clase de historia, que esto... Pasa que yo en la universidad toqué historia contemporánea y no toqué tanto la, la antigua, pero yo recuerdo preguntarle al profesor ya cosas así, porque ya me lo cuestionaba llevamos muchos años, ¿no? Y, y no ha sido ahora, hasta que hemos llegado a Fomenco, que me han empezado a cuadrar muchísimo más las cosas. Claro, si se lo habían inventado, por eso decía Paco que se, no son tantas las dinastías que se van repitiendo, las guerras, etcétera, claro, no, porque es que no son tantas, porque realmente lo que han hecho ha sido repetirlas, porque el periodo es muy breve de tiempo. Si quieres te, te contar un poquito, ¿no? Para ponernos en situación ese gran imperio que había y cómo se implosionó, que antes lo han narrado muy bien. Y, y de ahí partimos, si quieres, a Richard también que haga un comentario para, para poner un poquito la cronología que cuenta Fomenko. Bueno, pues después de ver todo esto, sí, claro. La movida es que en su día estaba. Voy a poner aquí, un momento, vamos a poner. Eh, estaba el gran imperio que había de Roma, que venía. Bueno, en su día, por lo que nos cuenta Fomenco, cambiaron lo que era el, el gran imperio que estaría en la, en, la, en la cabeza del imperio, que estaría en Egipto, en Babilonia, lo que llaman el Cairo, que sería la antigua Babilonia, le cambiaron el nombre, y eh, ese, en, eh, ese imperio cayó con su último emperador. Que fue Andrónico I. Si no, buscar la, el tema de la familia de, de, los, de los Conmeno, que es muy, muy interesante también. Pero su último. La última figura de esta dinastía. Fue, fue este gran emperador, Andrónico Conmeno. Que es el que nos dice Fomenco. Que luego fue el que se le asoció la figura de, de Jesús. Este ya lo vimos el otro día, ya lo vimos, ¿no? Eh, si no buscaron el directo, tampoco me voy a extender mucho en esto. Murió después de estar tres años en el, en el poder. Fue también un poco como lo que le hicieron la historia que cuenta de Judas a Jesús: lo traicionaron. Le clavaron también una lanza, una espada en el costado. Murió también, bueno, fue colgado de los pies en dos columnas, dice. Fue un ton un suplicio su muerte, espeluznante, y fue lo que aprovecharon. Para después la figura de Jesús. Pero cayó el Gran Imperio, cayó el Gran Imperio Romano con, esta, con este último. Y como cayó este imperio, eh, tuvieron, se dividió en dos. El imperio, por cierto, el, el zodiaco de Dendera, ya lo vimos, estaría datando el día en que murió Andrónico I, eh, en, en esa fecha que, que salía de 1185, el 20 de marzo de 1185. Y el Gran Imperio, recuerda cuánto ocupaba? El gran imperio era el gran imperio. El, era el gran imperio iría desde Portugal, España, la Península Ibérica hasta Japón. Eso quiere decir que pasaba por toda Europa. Eso quiere decir que pasaba incluso por Rusia. Eso quiere decir que pasaba por la India, por el Tíbet. Lo ocupaba toda esa parte, desde la Península Ibérica hasta el Japón. Y ahí se pueden ver en mapas, se puede ver sobre todo en escudos muy muy parecidos, en nombres históricos. Que bueno, no lo vamos a ver hoy todo, pero se puede, se puede reseguir, que es lo que ha hecho Fomenco también. Entonces, ese gran imperio cae con la figura de Andrónico con meno. y se, el, el imperio se divide en dos. Es muy, es muy interesante lo que habla. Ya vimos el otro día el libro del Apocalipsis, que narraba precisamente la caída de ese gran imperio. Y en ese gran imperio, en el Apocalipsis, primero nos habla de que hay una bestia que domina el mundo y después nos pasa a hablar de que hay dos bestias que dominan el mundo, que serían estos dos grandes imperios, que se los reparten. Entonces, eh, posteriormente, para repartirse esa, esas tierras, se hace lo que es un pacto o una alianza. Y de ahí vendría también el tema del, del pacto, de la alianza, que se estaría custodiando en un principio en, Eti en Etiopía. Ahí en la Iglesia etíope que también hemos hablado a veces de ella muy interesante y ese gran pacto pues sería el, el pacto de la alianza que lo que guardaría históricamente nos dice que son los mandamientos de Dios las, tabli, las tablas pero aquí lo que se lo, precisamente lo que dice el nombre se guardaría lo que es el pacto si, si puedes ponerte lo que es la Iglesia de Etiopía para ver un poquito eh, obviamente que han ido cambiando las cosas pero un poco como nos ha llegado la leyenda aquí de... perdona, tengo un, un momento el, el arca, lo que decíamos, que estarían guardando las talas de, lo, de los Diez Mandamientos, un año después nos dicen del episodio del éxodo de Egipto, que se fueron, el pueblo judío que se fue de Egipto. Eh, y vemos también el, la referencia en el templo de Anubis, en la, en la tumba de Tutankamón, que está Anubis, que es el chacal, custodiando también un arca, y aquí también con Fomenco podemos ver, ¿no? Esas, esas hordas de Oriente con las de Occidente cuando se dividió e hicieron ese gran pacto, esa gran alianza, para, para mantener el equilibrio. Esos dos imperios, esas dos bestias del apocalipsis. Sí, además recordar que ellos nos controlan a través del dinero y siempre relacionan todo lo que es las leyes marítimas de la corriente económica con sus símbolos. Entonces, Arca. Son las arcas de los bancos. Es como de que de alguna manera hay guardaron las tablas que luego, si eso lo veremos, las 12 tablas que hay en Roma, de las cuales parten todo el derecho privado y todo lo que son las leyes, para guardarlas. Es como que luego, bien enlazado con lo que vas a explicar todo ahora, ese gran pacto, esa gran alianza, sobre todo les dio el control económico. Y ahí no es por casualidad que está el chacal de la ley custodiándolas en Egipto. Es como dice a nosotros entender Fomenko un poco: los orígenes se pueden ir rastreando con los mismos símbolos, y luego se creó un nuevo sincretismo en esta época donde renacieron con una alianza y donde se crean las la religiones, vendrían a decir monoteístas. Exacto, para tapar ese pasado del, del gran imperio, para, para enterrarlo y que nadie se acordara, al final llegan, llegan a, a crear todo ese sincretismo con, con las religiones, ¿no? Que es cuando se crea el Vaticano. Explícalo si quieres que quede aquí un poquito. Bueno, ligado. el Vaticano también, claro, se crearía posteriormente para todo. No, yo no me he leído bien a Fomenco, pero por lo que he entendido, posteriormente de, ese, de esa división con los, con los dos grandes imperios, eh, posteriormente para que siguieran eh, controlándolo todo, se crearía lo que es el Vaticano, que es la figura del de Vaticán que era el nieto de Genghis Khan porque Khan significa lo tenía por aquí creo. señor Khan es el sí el señor el emperador a ver si lo, lo encuentro creo que lo tenía por aquí que son tantas cosas aquí Khan significa el máximo gobernante entonces la figura mítica bueno mítica no la figura que de Genghis Khan que era también que era del gran imperio turco mongol su nieto sería Vaticán, y de ahí vendría el Vaticano, precisamente, que fue el que le dieron el, para que el poder para que custodiara ese gran pacto entre los dos o los tres coronas que existían en ese momento, que fue a posterior en, en lo que es el mundo. Ahora puedes entender un poquito por qué también está lleno de simbología lo que es el Vaticano, con los obeliscos, toda esa rememoranza, ese antiguo culto, a lo mejor del sol, ¿no? de, de... De lo que era Horus, que además es muy curioso porque si te pones a ver, el otro día veía la, de, la película de Ben -Ur, que Ben -Ur va con H y viene, es como que la película que les hizo a unas generaciones inculcarles todo lo que es la nueva teología. Y al final, Ben es hijo y Ur es Horus y es el hijo de, del sol, que están nuevamente venerando a nuestro entender. Tiene mucha simbología la película, tampoco lo voy a hacer muy larga, pero. También me recordaba cuando Fomenco habla de los jinetes y los caballos, ¿no? cuando están con las áurigas, que el esta áuriga que lleva él, los blancos, es Venur, ahí lo tienes, que está luchando contra el romano, y los caballos se llaman, tienen nombre de estrellas, una es Antares, a quien le enviamos un abrazo enorme, y vendría a ser como esos jinetes, porque son planetas, porque obviamente que Roma le rendían a, a Júpiter, luego lo veremos también un poquito más con Juno, que es muy curiosa la asociación. Pero están viniendo, es el hijo del sol, con la nueva teología. Se están rindiendo culto a, a nuestro entender, al menos a la mía, a lo que había antes, ¿no? Pues sí. Entonces, para mantener ese pacto, pues le, le dieron el poder a lo que conocemos hoy como el Vaticano y que tendría ese origen en el nieto de, de Gengis Khan. Y no me quiero olvidar de la relación que de la iglesia de Etiopía que has hecho. Es muy curioso, ¿no? Que dicen que esa arca de la alianza, cuando Salomón cuenta la historia, estaba con la reina de Saba y como que se la llevaron hacia Etiopía. Aquí podemos ver la imagen brutal ahí sobre piedra, ¿no? Ahí un poquito excavada. Que todavía a día de hoy yo había visto algún documental que estaba el guardián de la iglesia ortodoxa que te deja de entrar. Y de aquí viene toda la historia del quebranagas que son las crónicas de los reyes, que Etiopía tiene el simbolito de la bandera al león de Judá, y ellos dicen, se consideran que son los que continúan el, el linaje sagrado, que de aquí viene luego cuando parten para América con todo el mundo del Rastafari, proviene de aquí y de Bob Marley. Vale, es, es lo mismo, está todo ligado, es este cristianismo que había como en la parte de África, sin que luego sincretizaron en otra cosa. Bueno, claro, porque como hemos dicho, vendría todo lo que era el gran imperio, primero estaba en Egipto, seguramente allí en Babilonia, lo que es el Cairo, eh, luego todo eso de que estaba en África se pasó lo que, a lo que es a Roma, hasta que cayó el, el gran imperio. Pero todo esto no fue hace tantos años, según fomento, sino que se echaría pues, hace apenas menos de mil años, incluso. Entonces, hay que verlo con, con, con esa perspectiva. Y estos son, en la iglesia de Etiopía, los que guardaban el gran, la, el gran acta, el, la gran arca, que era el gran pacto entre esos dos imperios después, cuando, cuando cayó. Claro. Que podemos ver que al final el símbolo de la cruz. A nuestro entender, también como esa astroteología, es el movimiento que hace el sol, y si encima le pones el, el circulito, es lo que se ha encontrado en petroglifos súper antiguos de todo el mundo. Porque al final la veneración primera es, es, es esa fuerza, ¿no? Ese impulso que te da el sol para crear la, la dualidad de la, la materia, la electricidad. Pero, bueno, ahí ya nos metemos un poquito más profundo. No sé cómo lo ves, Richard, si quieres hacer ahí alguna acotación. Sí, lo que me. Lo que quería. Acotar, en primer lugar, era, si podías volver a los paralelismos, a menos de que ya lo hayan desarrollado en el último directo, los paralelismos entre, por ejemplo, a mí, porque conozco un poco los, los reyes registrados en, tanto en los libros de reyes como crónicas, en la Biblia, si pudieras este, poner la imagen de un paralelismo entre una secuencia de reyes de Judá o de Israel y te, lo estoy, y... te lo estoy buscando por aquí, a ver si lo encuentro. Con relación pues, del reino antiguo de Judá con el Sacro Imperio Romano Medieval, por ejemplo. O de ahí, está, ahí está, por sí. sí, porque, porque me, me daba la sensación de que lo estaban discutiendo un poquito como algo que ya cualquiera que estuviera escuchando esto este, pudiera eh, entender. Quiero simplemente hacer un repaso un poco más lento de lo que está ocurriendo aquí, o sea, de lo que estamos observando, a menos de que lo hayan desarrollado ya en mucha profundidad. En el no, 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 no. En el otro directo de la semana pasada nos limitamos a, a tocar el tema astronómico. Y esta en este sí, queríamos porque... tocar este tema de las repeticiones. Sí, porque, porque este, quizás no se entiende así a simple vista lo que está ocurriendo aquí. Una vez visto, una vez leído. Ya nosotros vemos estas gráficas y entendemos lo que, a lo que se está refiriendo. Pero creo que sería bueno repasar un poquito lo que está sucediendo aquí para quien se está acercando a esta información por primera vez. Adelante. Entonces, este, aquí lo que tenemos es eh, en, eh, a la mano derecha lo que yo tomaría. Y lo que la mayoría de la gente de Occidente va a entender por la versión, una versión oficial, o por lo menos es la versión bíblica de los hechos. Eh, entonces, o quizás la versión madre. ¿no? A la derecha vemos los reyes de Judá en secuencia, empieza con Roam, Abijam, etc. ¿no? Joram, Joás, están los nombres en, en, en inglés. Este, no tengo presente los nombres eh, en español, de Roboam sí, Roboam, el siguiente no recuerdo la, eh, cómo es en español, Asa, Josafat, Joram, bueno, esos reyes vienen registrados en la Biblia y tienen una, eh, eh, lo, lo, lo que el libro de, de tanto de reyes como crónicas, mínimamente menciona sobre estos reyes, a algunos ni siquiera los desarrolla en profundidad, pero cuando nos vamos al libro de crónicas, lo que mínimamente vamos a ver es cuándo comenzaron a reinar y cuándo terminaron de reinar. Y no montado en una línea de tiempo, sino simplemente se va a decir cuándo, cuándo, cuando salía uno, cuando moría uno, entraba el otro. Y decía, y reinó... Por decir, Josafat reinó 57 años o, o reinó 45 años o reinó 15 años o reinó 17 años y murió o oh, lo que le pueda haber ocurrido y después empieza a desarrollar al siguiente rey y al siguiente y al siguiente. Y en algunos, en el libro de crónicas, en algunos se mete y cuenta más cosas, más detalles, cosas que le haya pasado. Pero mínimamente... Habla de una línea de tiempo. Claro, eh, Crónicas no monta, ni la Biblia, no monta la historia sobre una línea de tiempo. Simplemente es secuencial. Primero vino este, después vino este, después vino este, y después vino este. Pero no sabemos nosotros en qué momento de la historia eso ocurría. O sea, no tenemos números para decir esto de que 500 años, 600 años, 800 años antes de Cristo, es un poco una narrativa, o sea, un constructo posterior que nosotros hacemos. Pero aquí lo importante, o sea, la manera de documentar desde adentro, ¿no? la manera intrínseca de, de, de desarrollar la línea de tiempo en la Biblia, es simplemente hacer esta secuencia. ¿no? Primero vino este, después vino este, después vino este. Es como, Son como genealogías. ¿no? Por eso hay tantas genealogías en la Biblia, desde la genealogía de los hijos de Noé, este Sem, y eh, Jafet. Sí, pero digo de la línea de Sem, este tenemos eh, Abraham, después solo que estoy olvidado el nombre del padre, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, los doce hijos, este y de ahí este, si quieren agarrar la línea de, de Judá con el tiempo, de ahí viene el rey David y del rey David viene Salomón y de Salomón, que esos fueron reyes de, de Israel y Judá en conjunto, y después de Salomón viene Roboam, que es el primero listado en esta línea de tiempo que me estabas mostrando ahí, David. Claro, que ahí es donde te lo juntan, juntan a ellos con Babilonia. Claro, de toda ver, esta movida, lo hemos explicado va, muchas veces. De toda esta movida. Va, ¿Hola? Sí, no, te iba a decir que Babilonia viene mucho después, pero quiero, quiero decir, quiero apuntar simplemente la, la, la dinámica. Lo que aquí, en, la, en, la, en esa línea de tiempo, ¿qué es lo que se está haciendo después con el reino de los emperadores de. A ver, te, estoy olvidado con quién loco. Ahí es está. la tierra, Entonces, lo, lo que hacen. Lo que se ha hecho, lo que Fomenco trae a la luz es de que toman una secuencia de reinados que está en el libro de Crónicas, que era un libro bastante popular, se tomó esa línea de tiempo y se utilizó para registrar los reinados de o los imperios de, ya después un periodo que se ubica entre los siglos X y el siglo XIII después de Cristo. O sea, los reinos que supuestamente tomaron lugar 500 y 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, que fueron los reinos de, de Judá en este caso, lo de, que empieza con Robán, se tomaron más o menos esos mismos periodos de tiempo. Es decir, Robán eh, reinó 17 años. Henry I en el año 917 más o menos eh, reinó lo mismo, o fue el emperador por la misma cantidad de tiempo. Y entonces se utilizó como un formato, como un formato para darle legitimidad. O sea, como en realidad, vamos a decir que la línea de los reyes de Judá es legítima y que tal cual fueron así y reinaron así como dice el libro de crónicas. Bueno, en ese caso... Los, los emperadores re, romanos no necesariamente son una cronología legítima. Lo que pasa es que, no, no teniéndose los datos para reconstruir esa historia, se simplemente, ya sea, o se inventaron nombres, o se inventaron simplemente, existían los, los personajes, pero los, los ubicaron en una línea de tiempo que de alguna manera ya estaba metida en la psiquis. ¿No? utilizaron el formato de los reinos de Judá para escribir una historia, recrear una historia de los emperadores romanos. Entonces, como aquella historia de alguna manera al ser humano le cierra o ya tiene ablandada la mente para entender esa línea de tiempo como legítima, la de los reyes de Judá, entonces esa herramienta les sirve a ellos. A, a los historiadores les, les sirve para armar, para montar sobre ese formato una secuencia de este, autoridades sociales, ¿no? autoridades globales, si se quiere, emperadores. Exacto. Entonces, de, de alguna manera cobra un sentido, ¿no? porque eh, otra manera de hacerlo arbitrariamente podría haber sido... Este, decir, bueno, cada uno, de, vamos a ponerlos a estos en una línea de tiempo. Como no sabemos exactamente cuándo asumieron, cuándo murieron, cuándo, qué pasó, simplemente los vamos a poner acá, arbitrariamente vamos a poner que cada uno duró 20 años, 30 años, 40 años en el poder. Y van a ser una línea de tiempo, pero ¿qué pasa? Que esa línea de tiempo este, se podía eh, ampliar mucho y les podía dar una ventana de tiempo que no fuera, no fuera muy este, eh, conveniente para cuadrar con toda la línea de tiempo que tenemos. Entonces, utilizaron estos formatos para eh, este, instalar la sensación, para darle un poquito más de credibilidad. No sé si sirvió mi, mi, mi intento de profundizar en exactamente cuál es el... el el mecanismo que se ha utilizado aquí para falsificar la, la historia. Sí, sí. Todo suma. Y, y además, yo lo que quiero añadir es si los que nos están escuchando están liados, totalmente normal. Bien, porque el problema es. Hubo cinco romas. Bien, cinco diferentes. Y no son la. Y la última es la Roma que creemos nosotros que es Roma. Entonces, todas estas genealogías, en el fondo. Son genealogías repetidas. Eh, y según Fomenco, el Antiguo Testamento se escribe después del Nuevo Testamento, bien sobre los siglos, creo, 14 a 16. Entonces, ni siquiera las genealogías de estos reyes de, del Antiguo Testamento puede que sean las originales, sino que las originales puede que sean las genealogías de, de las clases, de los mm, grupos dominantes en esa época. Bien, entonces, además yo creo que Fomenco también, según va avanzando en sus libros, va definiendo más su historia. Y hay algunas cosas que cambian de unos libros a otros. Porque claro, es, es que no sabes cuál es eh, la historia real, no sabes cuál es la crónica válida, porque están repetidas. Entonces, ¿cuál es la original? ¿La del siglo XIII? ¿La del siglo XVI? ¿La del siglo X? Es que es complicadísimo eh, la labor que está realizando Fomenco. Y claro, luego él propone una historia que, que puede ser criticada, porque claro, si luego vemos esa historia, esa historia pasa el foco a, a la parte rusa. Y él es ruso. Entonces, claro, él tiene mucho más acceso a, a textos históricos de su zona que no a textos históricos de otra. Y también hace algunas elaboraciones de asociaciones de palabras. Por el idioma ruso, pero que si lo vemos nosotros desde nuestro idioma español saldrían otras cosas. Entonces, a mí eh, la idea que me queda sobre todo de, de todo este trabajo de Fomenko es: está clarísimo que la historia está falsificada, clarísimo. Pero es complicadísimo elaborar una historia que sea real, porque ¿cuál es de todas esas crónicas la que vale? No, lo ha liado tanto que es imposible saber exactamente cómo fue la cronología de verdad. Paco, así es tal cual iba a comentar sí, sí. Que, que correcto lo que dice lo que dice Paco. Yo daba por por texto por línea de tiempo madre la de Judá como más creíble dentro de, desde el estudio de Fomenco, no, no es eso lo que él propone. No propone que esa sea una línea legítima y que las demás fueran copias, sino simplemente apunta al hecho de que, este, por el hecho de ser duplicadas, mmm, se les quita crédito a ambas, ¿no? Entonces, este, terminamos en esto que ustedes dicen: que es de que es imposible eh, hacer un recuento de la historia, es imposible hacerlo. O to eh, simplemente haciendo compendio o recolectando información. Pero por eso Fomenco también se basa en el tema astronómico y se da cuenta de que incluso el calendario de Dendera o tantos antros que han encontrado en Egipto o la casa del departamento de los Borgia en el Vaticano son muchísimo más recientes. Haría solo 800 años el que tiene más. Entonces, por eso deja. Él descarta todo ese tema más antiguo que viene plasmado con esas cronologías de mucho más atrás y lo pone todo muchísimo más cerca porque se da cuenta de que el cielo eh, no te puede engañar en ese aspecto, al menos que es que ya sabemos que el tiempo se mide con el tema del cielo, con el sol, la luna y las estrellas. Entonces, al descifrar esos mapas celestes es por lo que descarta que sea todo tan antiguo y lo pone todo muchísimo más cercano, pero muchísimo más cercano como mil años más cercano. Sí, otra cosa que podríamos apuntar ahí de que Fomenco no es el único que lo hace. ¿no? Este, o bueno, sea, este estudio... ¿no? De, claro, claro. Que, pero digo, inclusive, inclusive leyendo cosas así casuales, el otro día leía algo que tenía que ver con las, los, la, los primeros documentos, la, la construcción creo que era... Sobre, sobre una historia del río de la plata eso era una historia del río de la plata y este y así una lectura casual totalmente no relacionada con un cuestionamiento histórico y demás y, y noté en dos oportunidades eh, en 20, en las primeras 20 páginas que leí en dos oportunidades se registraba el año ¿no? el escritor registraba el año como eh, justamente mil años, eh, o sea, quitándole mil años al supuesto año. Vamos a decir que se quería referir al año 1450 y escribió 450, sin el mil. Sí, ¿no? sí. Y, de, y de esto habla también, este, tiene recolectado por ahí Fomenco, donde, donde se ha utilizado la letra I. Y después el, el, el número uno. del año, ¿no? El 1, sí. Y, y en este libro que yo, que yo estaba leyendo, tenían esos, esos años que venían con mil años de descuento, digamos, tenían un pequeño asterisco y después buscabas y en la, y el, en la editorial habían puesto que eso debería decir, en vez de decir 450, debería decir 1450, ¿no? Entonces quiero decir, ¿por qué, ¿Por qué suceden estas cosas? ¿no? ¿Quién se equivoca en eso? Y dos veces en 20 páginas. Hay, hay muchos, muchos libros así, que lo puedes encontrar en muchísimos. Entonces, Exacto. Digo, la reconstrucción de la historia es muy difícil de hacer a partir de simples datos. No, Hay, hay un estudio muy amplio, Fomenco intenta hacer uno y, y me parece que es, es muy riguroso, eh, hay que estudiarlo a fondo. Por supuesto que, que no, es el, no es el dueño de la verdad, pero me parece que es el la vía, ¿no? La metodología de fomenco me parece muy respetable y me parece que es algo que incluso el más celoso eh, cristiano que siente que todo se desmonta de, y sus creencias se desmontan a partir de un fomenco debería tomar nota y decir, bueno, yo no puedo sustentar mis creencias en una línea de tiempo fallida. ¿no? Si, si, la línea de, si cuestionar la línea de tiempo a mí me hace replantearme mis creencias, eso significa que la tenía montada en algo muy frágil. Entonces, sí, sí. lo que debemos hacer es ver, acercarnos lo más posible a la historia y contrastar después con eh, lo que nosotros hemos construido como nuestra creencia. Porque al final va a David, haber un factor creencia, quieras o no. Uh -huh. Porque... David, no me sé si me salto guión, pero eh, me parece interesante explicar eh, cómo se puede expandir una mentira de este calibre y que al final todos nos sepamos la historia de mentira. Bien, y para mí todo eso está enlazado por quién gobierna la educación. Quién es el que ha organizado la educación a lo largo del siglo o desde el siglo XVI, XVII, que es cuando se organiza todo este toda esta manipulación de la historia, bien, y hay una organización que es la que intenta controlar la educación en todos los países, ¿no? Que son los jesuitas. Por supuesto, por supuesto. El otro día lo apuntábamos, antes lo hemos dicho también, que la, la cronología la escribe Scalinger y Petrovius, que son los dos jesuitas. Uno era, luego se acabó convirtiendo, pero lo, los dos lo eran y por supuesto que los jesuitas no están exentos. Igual que después no, no, no tampoco lo está la masonería, que absorbió todo lo de la, lo de los templarios y con la, con la francmasonería. Exactamente. El no, tema no, no. es que todo esto, perdona, para unírtelo un poco, todo esto se rediseña para esconder esa figura de ese personaje, según cuenta Fomenco, de Andrónico Comeno, pero no por el personaje en sí, sino porque era el gran imperio que había. Y después de esa, hay esa ruptura y para rediseñarlo todo y esconderlo, inventan la figura de Jesús, para que le sirve para muchas cosas, no solo para tapar el pasado, y a la vez que lo inventan todo esto, se inventan mil años. Para, poder encaja, para que todo les pueda ser más fácil y con las cronologías, que etcétera, que, que, que le siguen, pero a la vez de, de esa historia se inventan mil años. Y todo esto a la vez también convierten a ese, a ese éxodo del pueblo judío, lo, lo convierten en, en, en minúsculo, eh, en el sentido de, de Estado, del gran imperio también que podrían ser. Se, le, se quita gran parte de ese pueblo también de la historia o se inventa. Eh, y también se le da otro significado al pacto de la alianza, ¿no? con, con el tema también más bíblico, etcétera, etcétera, porque ese pacto de la alianza sería, como os he dicho antes, el pacto entre los dos, eh, los dos fuerzas que, que quedarían después. Entonces, tenemos una historia inventada por, para muchas cosas. Y también posteriormente, con ese, también con ese pacto, eh, deciden. En unos con el sacerdocio, otros con la economía, otros con la educación, montar lo que es el Vaticano y luego el pulpo que, que le sigue con todas las derivaciones. A mí me parece interesante ver cómo este relato que han construido se basa en un pueblo, ¿no? Como si fueran los elegidos que hicieron un pacto. Obviamente que cuando tú haces una narrativa y le das muchos años, le das más entidad a eso. Por lo tanto, hay sentimientos que pueden aflorar más por pertenencia a. Y además, como que la mentira la vas escondiendo, ¿no? Bajo las hojas. Entonces la gente ya no va a rebuscar si está tan lejos. Es una faena que se te escapa a tu propio entendimiento. Pero además, este relato es interesante, el que se ha creado con este tronco común en las tres religiones monoteístas, sobre todo, que tienen un origen, como os he podido ver, ¿no? Eh, explicado en el relato pues a partir de Abraham y Sara, o, o Abraham y Agar. Y salieron de Egipto en este relato también. Todo nos vuelve a llevar al mismo sitio en el aspecto de que hay una adoración. A mí esa parte es la que más creo que, que nos puede dar también herramientas a nivel simbólico. Es curioso porque, como todo viene de Egipto, en el idioma copto, que es el que se utilizaba para ahí, en esas tierras, los últimos faraones, los coptos, era como... La palabra on significa conectado. Por eso tenían la adoración a, a Heliópolis, ¿no? A esa zona de, 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 al, de Egipto. Pero los griegos le llamaban on a esa ciudad. Y on es conectado. Es cuando tú, como luego hicieron con el inglés, que encima juntaron las dinastías, es lo que te da la luz el sol. Ahí viene el significado, ¿no? Con el inglés puedes hacer mucha simbología, tanto sincrética como, como económica. Bueno, también nos dice la, la propia narrativa que el dios El de los Elohim era el, el nieto de Petá, de Petá de esa piedra de Egipto. También vemos como que ahí puedes hacer un, un hilo conductor y, y ver más o menos como que todo han ido duplicándolo, no solo las dinastías, sino también los conceptos. Y el concepto de siempre, del de que te da la luz. Luego pasaron un poco a Roma, y allí ya en Roma se conoce como, o en algún momento que le llaman Roma, el, el culto a Mitra, ¿no? Que es ese, ese también con el gorro frigio del toro, que no es otra cosa que el, el portador de la luz también. Por eso ellos adoran, entre otras cosas, al que le robó los dios, el fuego a los dioses, que era Prometeo. Por eso está en la plaza Rockefeller. De Nueva York, que es donde históricamente los holandeses construyeron esa ciudad, la Nueva York, de la mano de, de todo el imperio que construyeron, y, y. Y tienen el arca, el arca del dinero. No es otra cosa. Tienen las arcas del Estado y ahí construyen en Wall Street y mueven lo que es toda la economía. Además de tener nuestros bonos de nacimiento. Es bonito tirar, me parece, un poquito también de, de esa. de ese narrativa, para intentar encontrar cosas en común que nos puedan intentar ver que, que han intentado crear ellos para entenderlos básicamente más allá de que haya un conocimiento detrás que nos puede servir en lo moral por de alguna manera pues ellos ya ves hicieron una gran alianza y mira cómo nos mantienen en la total ignorancia y esclavitud claro eh, mira, eh, 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 increíble, muy muy bueno Tete, bien llevado esto, eh, bien traído. Y queríamos hablar también Paco del tema de las dataciones, ¿verdad? De en qué se basan oficialmente las dataciones y que Fomenco pues las deja bastante bueno, no es el único, eh, las deja bastante de, pues mal paradas. El tema del radiocarbono 14, de los estratos, de la numismática, de los antiguos mapas. Sí. Eh, a ver, estos sistemas de datación, pues dan toda la impresión cuando te lees el análisis que hace Fomenco, que están elegidos para apoyar algo que ya se ha decidido cómo es. ¿no? Hay una cronología fija, es la que determinaron Scalinger y Petavius, y, y, y es la que hay que mantener. Entonces, cogemos herramientas que. Nos den las mismas fechas. Y eh, curiosamente, eh, esas herramientas no han sido testadas a fondo con los restos que ya se sabe de qué fecha son. Es decir, principalmente el carbono 14 se utiliza para datación de, de restos arqueológicos que no han sido datados o que no se tiene idea de cuándo podrían encajar, pero en. En los restos arqueológicos que ya han sido datados no se suele emplear porque se pueden dar casos, como ya ha ocurrido, en que hay determinadas colecciones que se hacen luego las pruebas de carbono 14 y no encajan las fechas. Claro, sobre y todo entonces, por los estratos. Porque lo que encuentran en un lugar y le ponen una fecha, en principio, si es del mismo estrato o el mismo objeto, en otro lugar, pues... A partir de ahí igualan cosas. Pero lo que pasa es que el carbono 14, con el isótopo este radioactivo y tal. O sea, primero necesitarías saber cuánto de radiación había en ese momento, cosa que no lo sabes. Y sobre uh -huh. todo, la modificación que se ha hecho en ese lugar de la Tierra, a lo mejor por excelencia, porque si ha habido un volcán, a lo mejor te la modifica todo, pero solo en un lugar y no en el otro. Entonces, el carbono 14, además, datos, creo recordar, de la UNI, más de 6.900 años ya ni, ni lo probaban. Para eso tienen los radiopolonio 14, me parece. Aunque a mi entender el más fiable es el de los árboles, ¿no? La de Pero el carbono 14 está muy, muy puesto por. endiosado, pero no, no data, no es fiable. Se han encontrado, como tú bien dices, cosas que no les cuadran. De hecho, una de las sería, cosas curiosas perdona, que cita Fomenco. Para hacer la analogía sería como la PCR. Pues, pues bastante, porque cita Fomenco que se ha hecho eh, la prueba del carbono 14 a moluscos vivos. O sea, que estaban vivos en el momento y han salido resultados de o 1800 años para atrás o 1800 años en el futuro, según los resultados de la prueba. Entonces, en el fondo es una prueba que tiene 2000 años de variación arriba abajo, no la puedes utilizar entonces para nada, para la datación de lo que interesa, es decir, pues... Si tenemos 2.000 años, pues hasta tiempo de Cristo no puedes datar absolutamente nada porque tienes un margen de error bestial. Y menos con lo que propone momento. Entonces Fomenco. el carbono 14, claro, no serviría para, para estas dataciones. Aunque curiosamente luego Fomenko acepta la prueba del carbono 14 para la sabana santa. ¿bien? Porque dice que ha habido varios, <coughs> varios laboratorios que han sacado unos resultados parecidos y tal... Pero bueno, que saquen resultados parecidos y tu margen de error son dos mil años, mmm, a mí me resulta pues también bastante cuestionable. Eh, el, otros sistemas de datación, pues habla también de estratos o también de velocidad de erosión. Y resulta que es que cuando te pones a comprobar los datos, las velocidades de erosión no, no son un sistema válido porque dependiendo de la zona, del clima varían las erosiones bestialmente y en lo que hablaba Jordi antes de los estratos, se pueden encontrar determinados yacimientos en que la datación de un estrato inferior es miles de años anterior a la de un estrato superior, cosa que es imposible. Exacto, mira, me estoy acordando. Vamos anterior, a... es decir, el, sí, el sí, superior sí. serían 6.000 años y, y el anterior 4.000 años. Claro, esos, porque también nosotros hicimos un vídeo de los primeros, lo que estoy buscando, un resumen. Lo estoy buscando y voy a Buenísimo el... porque. Ah, perfecto. Sí, Aquí tengo... te explica cómo minuto, la erosión es... dura un minuto. No es pero... horizontal, muchas veces. Exacto. Vamos a verlo, dura un minuto y así lo recordamos. Riguroso. Las partículas más grandes se reúnen en la parte inferior del estrato, mientras que las más pequeñas van a parar a la parte superior. Esta misma disposición se repite en todos los niveles de los bancos. A veces se produce una ruptura o una juntura entre un estrato inferior de un banco y el estrato inmediatamente superior. A este fenómeno se le ha dado en llamar juntura de estratificación. Perforando verticalmente en los sedimentos de esta bahía, descubrió que los bancos que reposaban unos sobre otros seguían el mismo orden que los que se encontraban unos al lado de otros horizontalmente. El orden de los bancos que podían verse en horizontal unos al lado de otros yendo de la costa, mar adentro, era el mismo que el orden de los bancos verticales. Entonces se dio cuenta de que era un error afirmar que el banco del fondo era obligatoriamente más viejo que el de arriba. Por lo tanto, estaba claro que todos los bancos, los de arriba, así como los del medio y los de abajo, estaban formándose todavía. Se formaban lateralmente. De manera que una parte del banco superior tenía la misma edad que una parte del banco inferior. Las partículas de sedimentos que se. Pues ahí lo teníamos un poco, ¿no? Lo que hablabas de los estratos, que no, no siempre es fiable y pues se pueden formar de otras maneras. Jordi. Y por es último está simple. la dendrocronología que lo que se basa es en, en los anillos de crecimiento de los árboles. Pero es que vas a tener el mismo problema, porque tú estás suponiendo que para las mismas especies los crecimientos son similares, pero también el anillo de crecimiento depende de las condiciones climáticas del árbol en cada zona. Y también para poder hacer un estudio a largo plazo necesitas árboles que hayan vivido mucho tiempo. Bien, porque lo que sacaría sería una, como una tira en la que estén todos los anillos y luego cuando hagas una datación de algún material de madera, lo tienes que comparar con alguno de esos anillos para ver dónde encaja. Pero claro, entonces necesitas eh, un, una referencia muy clara, muy amplia en el tiempo. Y resulta que en Europa, pues los árboles más viejos son 300, 400 años. Luego, a partir de ahí, tienes unas separaciones que no, no te permiten esas dataciones con exactitud. Es decir, desde el 2000 hacia atrás, pues te vas hasta 1600 o 1500. Y a partir de ahí, pues difícilmente puedes datar algo, algo con, con exactitud. Así que los sistemas de, de datación que se emplean en la historia. Pues están viciados, porque o por un lado no son tan exactos, o no puedes tener, eh, no puedes haber hecho la comprobación para asegurar que lo que estás midiendo coincida con, con las épocas, y fundamentalmente, cuando un arqueólogo o un historiador envía algo a datar, además, apunta la fecha que él supone que es, con lo que ya está sesgando en el laboratorio. Eh, o les está indicando por dónde tiene que encajar o sea que si no te salen los datos vuelve a hacer el experimento no sea que y no es equivocado. por no es por negarlo todo lo que nos han enseñado simplemente que cuando te pones a analizar realmente cómo funcionan las cosas, te das cuenta de que todo son montajes, sobre montajes, no solo aquí con las dataciones, sino en medicina lo mismo, en física teórica ni te cuento, en cuánto vamos por a ver la tierra y tú ya, venga, sueltas todas los, los, las fantasías que quieras. Entonces, no es negarlo por negarlo, es negarlo cuando realmente te pones a analizar las cosas como nunca lo habías hecho. Entonces, claro, dices, pero espérate, o sea, al final. Estoy volviendo a creer porque doy por sentado, como bien decías antes, que desde las instituciones nos van a dar la verdad absoluta, pero que realmente no funciona así cuando te paras un momentito a pensar por ti mismo. Esto no está comprobado. Me estás analizando como me estás diciendo verdades absolutas cuando aquí cabrían un montón de inter interpretaciones. Y también estaba la adaptación por numismática, ¿no? El tema de las monedas antiguas, como si que como decíamos antes, también a veces han encontrado solo un tipo, una moneda de, de un tipo, ¿no? Como no sé. Todos sabemos, la manipulación arqueológica y las falsificaciones de documentos también eh, han estado siempre al orden del día. Y más habiendo dinero por en medio. Y más allá de que creo que en España, por ejemplo, antes, el otro día me lo decía un amigo, eh, le mando un saludo a Tony Mindalao. Eh, que antes del 900, con, oficialmente, del 900 después de Cristo, no, no, no se tienen registros ni, ni de sellos ni, ni de monedas, creo recordar. Así que, bueno. Mira, interesante, ahora que dices lo de las monedas, ver un poquito el origen de dónde viene la moneda, que viene de, de una adoración que tenían los romanos a Juno Moneta. Me lo unes todo, hermano, ¿eh? No, porque ya que lo has tocado aquí, aquí la tenemos. Eh, es muy interesante. Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Eh, el dios este, ¿no? Que además era el de las dos caras. Probablemente las, por eso las monedas tienen dos caras. Y en la famosa serie de, ahora no me acuerdo el nombre, esta hermano. ¿Cuál es la serie? Esta que sacamos el otro día el uh, vídeo, donde un virus, utopía, que va utopía, que, que obviamente va a matar a todo el mundo. Se llama Juno la vacuna que le ponen. Es, es la que es advierte. Rusa. Es la que advierte. Claro, porque es, es la que advierte. Entonces es muy curioso porque tirando del hilo dices Juno moneta, el dinero, el monte Capitolino donde tenían que entrar. ¿Quién guardaba el dinero en, en Roma? Ah, que era el dios Saturno. Espérate que hoy en día estamos adorando a Saturno por todos los sitios, ¿no? Y es curioso porque nos dicen que en Roma no nació el latín. Que es la madre de todas las lenguas romances, que es una gran mentira, le llaman Latinoamérica cuando debería ser, en todo caso, Hispanoamérica. No sé, o... Hispanoamérica, al menos con el lenguaje, ¿no? Porque no venimos del latín, a mi entender. Y Carmen Gémérez de Huertas te lo explica muy bien todas las veces que haga falta. Pero es que. Cuando hubo esta pelea entre Saturno, que se comía a sus hijos y esta gente adora el cubo negro, se ponen aquí en la cabeza para rezar también una cosa, lo tenemos en todos sitios, también en la Meca, dándole vueltas, pero es que era Saturno el que guardaba el dinero en Roma. Y justo cuando lo echaron, porque se comía a sus hijos y su mujer liberó a Júpiter y hubo toda la guerra de los titanes, eh, lo enviaron para, para Alacio, a Saturno cuenta la leyenda. Qué curioso que en la Alacho es donde se crea el latín. Y qué curioso que es con el latín que controla la religión, la economía y las, leyes. Y, y, y las leyes. Y a partir de ahí nadie entendía nada del idioma nuevo que crearon. Y entonces viene en el mismo momento cronológico, ¿no? Que dicen que todo el mundo dejó de hablar latín porque se hablaba en todos los sitios, expandido por unos presuntos romanos de una zona de la Alacho que tenían todos los ejércitos. Pero claro, de los ejércitos, ¿quién hablaba latín y, y qué? Es? ¿Le explicaron al campesino de dónde llegaban que tenía que aprender latín? Está en esos mil años de, de inventiva donde podríamos enlazarlo. Pero es curioso ver estos símbolos, ¿no? Un poquito cómo se han ido transcribiendo en el tiempo. La moneta de, de la diosa Jamoneta. La moneta, la moneta. También es curioso como esta adoración que tienen del sol, ¿no? Apolo, que, que es el que adoraban. Realmente, luego tenían el otro Panteón, pero los Panteones eran de arriba, de lo que veían los planetas. Pero realmente ellos adoran al uno, que es el Sol, que es el que da la fuerza, el que enciende el día y la noche. Eh, y bueno, es curiosa la, la historia de Apolo, no que es el dios del sol de los griegos, que dice que un día está su, su hijo no que intentando vaciar con sus, con sus amigos. no Yo tengo al dios del sol como padre. Pues venga, que te deje el carro del sol. Otra vez el carro de las monedas y el carro que cuenta Fomenco eh, en el Apocalipsis, como narra él las cosas. no y, y se lo dejó a su hijo, a Faetón, que ahí me suena a Faraón. Y como Faetón se le fue el carro. Y, y quemó toda una zona de África. A lo que cuando Júpiter o Zeus lo vio, lo mató. Le tiró un rayo y lo mató. Y a partir de ahí, la enemistad ¿no? de Júpiter, Saturno también se hace un poquito más presente. Le mató al hijo. Seguramente serían todos acontecimiento, acontecimientos astronómicos. Que luego los plasman con historias, con alegorías, con leyendas. Claro. Para, para claro. tener ese conocimiento. Claro. Por eso, cuando hablan. Muchas veces el nombre de, de Dios, ¿no? Que no lo pueden pronunciar, ¿no? Que además del Job bao, No sé, yo por lo que tengo estudiado también. Lo más cercano, dice Jordan Maxwell, que sería llamarle tetragramatón. Porque son estas tetra, estas cuatro gramas, palabras de atón. A partir de ahí volvemos al atón, egipcio, volvemos al amén por el amón, ra y así sigue y sigue y tira del hilo y al final dices, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Qué tienen montada? Pero a mí me gustaría saber la verdad, más allá de poder crear nuestra propia realidad, como dice Paco siempre. Muy bien, oye, entre, entre lo de Fomenco y esto ya me, me estás, ya voy a tener que volverme a ver el directo yo, hermano, un poquito. No, claro, porque hay que, hay, tienes que saber que entre las fiestas saturninas que venían en, en todo el invierno, y Mitra, que era el dios sol, el sol es Invictus, ese dios frigio del toro, el, domi el, el dominador, por eso del domingo, ¿no? Pero hay otros que no adoran solo al domingo, hay otros que adoran al sábado, al número 7 de Saturno. Y eso también viene reflejado en la Biblia, ¿no? es un poquito más profundo, pero el antiguo hebreo... Es el mismo que el cananeo, prácticamente, es lo que dicen, ¿no? En cuanto a, a la grafía. Bueno, lo vamos a dejar para todo directo eso. Eh, si te parece, te lo preparas y, y encantado de, de sí. acompañarte. Pues bueno, no sé, alguna reflexión final, porque ya hemos expuesto aquí un poquito el tema de lo que es la nueva cronología de Fomenco. Eh, recordar cómo empezó con esa, el debate de la Royal Society en 1972. Fomenco no sé si lo, lo contrata, no se entera y se pone a estudiar. Se basa Fomenco en esta nueva cronología en la astronomía, ya lo, ya lo vimos la vez pasada tenemos los dos vídeos ahí para el que lo quiera mirar se basó en muchos más acontecimientos astronómicos y también se basó en un análisis estadístico eh, metodológico de repeticiones como duplicidades como hemos ido viendo hoy y, y bueno hasta esto ha sido un poquito la, la exposición que queríamos hacer más allá también de los temas de las dataciones que no son para nada fiables y menos cuando hay tanto tiempo de, de por medio y, me, y más aún cuando Fomenco nos está recortando la historia reciente en más de mil años. Así que no sé cómo lo ves, Paco. Paco si queréis hacer alguna reflexión final de todo esto, alguna conclusión, aunque ya, ya las ha adelantado un poquito antes. Sí, voy a volver un poco al mismo tema. ¿no? El, el gran reto para mí de todo esto es el, pues el ser capaz de organizar tu vida sin, sin tantas certezas. No, porque al final yo creo que nos dedicamos a buscar información, a buscar verdades para sentirnos como seguros sobre lo que puede ocurrir. La historia nos da... Siempre nos dicen, ¿no? Si no conoces la historia estás condenado a repetirla. Y bueno, eso también te condiciona, porque si, si conoces cómo resolver determinadas cosas, tiendes a resolverlas siempre de la misma manera. Y por lo tanto tiendes a acabar también en los mismos agujeros. ¿Y qué no nos condiciona, Pablo? sí <laughs> ahí, está, ahí está. <laughs> Para mí fundamentalmente esto es como de nuevo un volver a, a ese punto. A, si queremos evolucionar, tenemos que ir soltando condicionamientos. Sabiendo que estamos súper condicionados, pues ir eliminando o ir deshaciéndonos de esas creencias. Pero no para buscar otra más, otra diferente, que me vuelva a meter en el mismo jaleo de las verdades y, y asegurar las cosas, sino el ir aprendiendo a vivir con lo que surja, ¿no? En, en esa confianza de, de que la vida tiene una armonía y que eso es lo que, lo que tiene que ser. Ahí lo dejo. Buenísimo, no totalmente de acuerdo. Está más allá de que, bueno, todo nos condiciona, claro que sí. Y tenemos que aprender a eso, a, a seguir llevándolo y, y a seguir para adelante. Uf, bueno, eso son muchas cosas, pero bueno. Richard, eh, querido, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Si quieres hay unas palabritas finales, que tampoco queremos alargar mucho más el directo. No, pero entonces no no puedo participar. Sí, <laughs> va, te damos cinco minutos. No, bueno, cinco minutos, con cinco tengo. No, bueno, bueno. No, bueno, muchísimas gracias este, David, ya te lo dejo así este, directamente, la, 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 te pongo ahí la pelota para que lo, para que lo cierres. Eh, esto es lo último que, que quiero comentar. A mí Fomenco me sirvió para este, cuestionar la historia. Yo, como te decía, lo leí, lo empecé a, a, a ver en el año 2011. Y, y algo, algo me, me, me resonó ya en ese momento que, que no venía yo desde un cuestionamiento de, de, digamos, del espacio tan, tan a fondo como el que hicimos ahora en los últimos cinco años. ¿no? Esto venía, este, quizás, antes de un gran despertar que nos dio a todos el tema de la tierra plana. Y entonces este, lo dejé ahí muy en suspenso. Yo después eh, al año siguiente o un par de años después me metí a hacer mi, mi doctorado y bueno, ya, ya se me, me los intereses se, se diversificaron, ¿no? Pero sí que había quedado algo este, había quedado algo cimentado, había quedado una semilla plantada por parte de Fomenco ya en aquel entonces y lo vine a resucitar un poco en alguna charla con este antonio Subirats, en algún directo que hicimos juntos eh, vino a, a, a relucir otra vez la figura de fomenco y, y inclusive me di cuenta en ese momento que hasta me había olvidado el nombre y, y lo tuve que ir a buscar y aleatoriamente lo, lo, lo fui redescubriendo y después bueno ya para cuando cuando este, rescaté la, la figura de Fomenco, me di cuenta que claro, se había avanzado en esa investigación y yo había quedado totalmente fuera del círculo, pero entonces lo, decidí retomarlo a, a, durante el año pasado, durante el 2020, recibí, decidí retomar el estudio de Fomenco y fue ahí que me puse a leer y alcancé a, a darle una, una pasadita al primer tomo. Eh, como es tan denso, eh, tampoco es que, que lo hice a gran profundidad. Esto, lo de Fomenco, hay que irlo viendo en, en partes. No, pero es, eh, para mí ha sido muy, muy útil en el sentido de que eh, muchas cosas nosotros las, las, las basamos en, en conocimientos que nos dan. ¿no? que nos sientan sobre, sobre la mesa y que a nosotros no nos constan en absoluto, pero claro, sobre esa narrativa nosotros formamos otras y adaptamos y a veces inclusive, eh, por ejemplo, a la, a, al grupo humano que me, me ha tocado a mí más de cerca toda la vida, han utilizado las líneas de tiempo académicas para montar algunos conceptos de fe y algunas creencias. ¿no? Entonces, entonces, lo que han hecho es, en lugar de darle primacía a, a, a la fe o a lo que toman ellos por verdad, le dan, eh, le, le dan legitimidad a su fe a partir de decir, como la línea histórica que tenemos, Corrobora mis creencias, entonces, mi creencia es más fidedigna. Y, y, y ese tipo de constructos, hasta ese nivel, hemos este, montado sobre la línea de tiempo. Y ahora, cuando Fomenco eh, desmonta la línea de tiempo desde, de, de una manera con una metodología bastante rigurosa, nos debería servir para saber que nosotros también tenemos que ir a hacer nuestras propias investigaciones, o sea, mirar más de cerca y este, procurar luz y no temer a que se nos caigan algunas estructuras que quizás han contribuido a que tengamos un concepto de la, de, de, de la realidad eh, torcido, equivocado, errado, y, y que hemos estado... Este, a, eh, fundando o hemos estado nutriendo nuestra, nuestra filosofía de vida a partir de ello ¿no? así que este, para mí valiosísimo el trabajo de fumenco y es, 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 este, es importantísimo que, que digamos lo tomemos aunque sea como punto de partida porque hay mucho todavía a desentramar antes de que empecemos a, a ver una posible una posible realidad o una realidad más coherente o, o bien si habrá que, que resignarse a, a navegar sobre terrenos desconocidos como propone eh, paco vinagre también es una posibilidad lo contemplo así que bueno un abrazo grande para todos los que están acompañando en el directo y para ustedes este david con esto yo me despido Muchísimas gracias. Richard, gracias a ti por haberte sumado. Eh, te, te llevamos en el corazón, ya lo sabes, cuando quieras volver aquí a casa. Aquí la tienes, nos tienes a todos nosotros, que será un, un placer enorme. Y que te queremos mucho. Espero tenerte por Igual. aquí no, nuevamente pronto, ¿vale? Y no Igualmente. me gracias sí, Richard, no me quiero olvidar que se se me iba a pasar. Paco Vinagre escribió un libro, no hace mucho. Paco, si me dices cómo buscarlo, lo mostramos porque yo me lo empecé a leer, tengo que, que seguir continuar, pero no, no quiero dejarlo. Ahora me he acordado. ¿Cómo lo busco? Sí, es eh, Libertad Emocional Portal a una nueva vida. A ver, si lo que pasa que no sé si tendrás ahí unas cuantas opciones. Bueno, aquí está. Sí, sí, perfecto. Por ahora está en Amazon. Y estamos intentando sacarlo a través de alguna editorial española. Buenísimo. Pues nada, para el que esté, pueda estar interesado, ¿de qué va un poco? Bueno, sobre libertad emocional, ya, ya lo dice el título, pero a encontrar el camino un poco interno cada uno, ¿no? Para seguir caminando. Sí, bueno, es un, un camino amplio, porque empiezas pues, cuestionando las verdades, es decir, haciendo ver que si analizas... El conocimiento, todo conocimiento se basa en una suposición de verdad. Luego nada, ni las matemáticas están basadas en algo que no sea inmutable. O sea, no. Siempre supones una verdad y a partir de ahí crees, creas todo el edificio, ¿bien? Entonces, a partir de ese punto ya puedes empezar a cuestionar todo lo que te he contado. Porque todo es una suposición de verdad, aunque lo hagas muy bien después en tus teoremas. Como el directo de hoy, ¿no? De lo que hemos y, hablado. Exacto. Luego, si empiezas por ahí, luego puedes empezar a cuestionar todo lo que te han contado sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos como humanos, eh, de dónde viene la solidaridad, que si es un algo que crea nuestro intelecto superior humano, o directamente es algo innato en los seres vivos, por lo menos en los mamíferos. Y a partir de ahí, pues vas descubriendo que realmente la vida es una organización armónica, estamos todos coordinados, y que si aprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras emociones, tienes acceso a mejorar tus relaciones, a modificar todos tus comportamientos, a sentirte cada vez mejor, tener mejor salud. Es decir, pues tienes un camino hacia la felicidad, ¿no? Solo necesitas currártelo y deshacerte de tus creencias que te impiden avanzar. Ese sería más o menos el recorrido. Buenísimo. Pues, pues bueno, al que esté interesado, ahí, ahí está. Estaba mostrando también tu canal de libertad emocional, interesantísimo. Tiene bastante material, va subiendo. Y no me quiero olvidar de. Bueno, estamos también en Library Odyssey. Para el que esté, lo, lo vuelvo a, a decir, eh, para el que esté interesado, aquí vamos subiendo todos los vídeos, sobre todo los que no los deja subir YouTube, eh, ya sabéis, esta dictadura. Pronto en Library Odyssey, que es lo mismo, son dos plataformas que se han unido. Eh, pronto se podrán hacer directos, así que ya cada vez haremos mucho menos en YouTube, nos queremos ir de aquí en cuanto podamos. Eh, pues aquí queda, queda dicho. Y bueno, también está el canal principal, este, y el canal de, de Jordi, que es Varea Brothers, que ahí a raíz de la canción que nos hizo el amigo Tunelón, lo pusimos. Así que aquí también iremos haciendo cositas. Jordi, querido, eh, tú mismo, para hacerlo. No... Por una parte, agradecer a Paco por el libro que, que ha hecho, que todavía no he leído, pero tengo ganas, porque me parece que son herramientas y que se nos dan para que cada uno también saque su, su sulfur, como diría, o su esencia, como diría Lucas, a quien le envió un abrazo enorme. Y al final es un poquito entender lo que somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Con nuestra energía. Y eso por un lado, así que muchas gracias Paco por traernos una herramienta más para todos nosotros. Y por otro lado, para hacer un poquito el cierre del programa, todo está unido, porque... En, en esta Roma que crearon, al menos aunque sea más o menos verídica, la idea del nuevo orden mundial ya existía. Ya se la cantaba el propio Virgilio al César de turno en esos términos. O sea, esa, esa idea, ese proyecto del cual ellos llevan tantos siglos para ahora ya aparece, o sea, construyendo, pero ahora ya se han gastado una carta súper fuerte. Ellos son los que están preocupados, porque ellos son los que se están jugando mucho, porque como nos dimos cuenta del las malabares que están realizando y hacia los derroteros que nos quieren llevar, se les acaba el chollo. Y luego yo me pregunto para la gente: si no hay justicia en este mundo, ¿tú para qué quieres un sistema? Porque al final nosotros queremos vivir, ¿no? En un grupo para poder tener una mínima convivencia. Entonces, hoy en día, si. Te has da, dado cuenta de que la política, la justicia, que la han cambiado por legalidad, no hay esa coherencia con lo que tú dices. No, esto no puede ser así. Entonces es que estamos como conjunto mal encaminados y habría que crear alguna otra cosa entre al menos los seres que me parece que vemos el mundo de otra manera y queremos un bien común. Así que un abrazo a todos y nos vemos prontito. Buenísimo, hermano, totalmente de acuerdo. Y bueno, este tema de Fomenco, a lo mejor lo volvemos a tocar otra vez, a ver si se nos suma la persona que más sabe de él en habla hispana, eh, que es eh, Andreu Marfui, que también es colaborador de Fomenco. Allí eh, hemos contactado con él, hemos intercambiado alguna información. Le gustaron mucho los vídeos que, que hicimos de, de Dendera y del Apocalipsis, y nada, le mandamos un abrazo gigante. Así que bueno, ahí lo dejamos encima de la mesa el tema eh, para el que le pueda servir. Eh, no ponemos la mano en el fuego ni mucho menos por todo esto, pero nos ha parecido muy interesante y por eso lo hemos querido traer aquí. De la mano de Paco Vinagre y también que nos dio una mano gigante para hacer los vídeos con la información, para ordenarla. Así que Paco, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Y sobre todo gracias por estar ahí cada día también con, con nosotros, con, con todo lo que ya, que ya sabes también, que se. Y a todos también los del chat. Muchísimas gracias por, por seguir sumando entre todos y e recorriendo este camino. Que bueno, entre todos lo vamos haciendo un poquito más ameno con, con todo lo que está cayendo y sobre todo llevadero. Pero no, no, como decía Jordi, los que están preocupados son ellos. Seguramente por eso en el foro de Davos el otro día dijeron que una de las conclusiones era que tenían que adelantar la agenda 2030, que a lo mejor la ponen a, al 2025 pero desde luego que los que están nerviosos son ellos porque se les puede ir al traste absolutamente todo con esta carta y que, que están jugando no solo de ilegalidad sino de anticiencia porque es que el chiringuito se les cae en cualquier momento, no pueden demostrar absolutamente nada de nada de lo que vienen predicando, pregonando y, y bueno, ya sabemos para qué es ah, hay, hay, me, para cerrar porque con mucha gente hablas y le dices, pero no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y salvad las comparaciones, por favor. No me quiero meter con, ya lo digo por avanzado, con la religión en este aspecto, sino es con el dogma. Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy atea. Y le digo, no, tú estás todo el día yendo a la iglesia, escuchando el sermón que te dan. Y lo que más ha fastidiado, no lo reflexionas, simplemente te lo crees sin pasarlo por tu filtro. Porque tú estás cada día viendo la televisión, que ese es el altar, esa es la iglesia por la cual nos comunican, propagan las mentiras por esos es pro pro programas y propaganda. Pero encima con el añadido, con el agravante, de que no vas solo los domingos a misa. Estás yendo cada día, cada día estás conectado a ese mensaje. Y es imposible, así nos controlan. Es, toda la guerra la han hecho con propaganda, todo el mundo lo sabe, con las octavillas, mintiendo, que no sé qué, te hacían creer una realidad. Es lo que está ocurriendo hoy, lo estamos vivenciando en nuestro propio cuerpo. Así que intentemos, creo, decirle al vecino lo que le está ocurriendo. No sé, haciendo el símil con la alegoría de la caverna de Platón, no sé lo que nos mantiene o lo que nos hace decirle al otro: oye, despierta, fíjate en la realidad. Yo puedo estar aquí tres meses, tres años, pero llegará un momento que el, el, el de la caverna se cansará de decirle a la gente, oye, que las sombras están ahí, que no es realidad, me voy a ir a vivir la vida. No sé qué es esa parte de nosotros, si es por mantenimiento de la especie, no lo sé por qué es, pero hay algo que nos llama a hacerlo. Así que nutrámoslo y demos energía mientras haya tiempo. Gracias, hermanito, muchas gracias. Richard, Paco, muchas gracias también a vosotros. Voy a saludar así rápido al chat. Antes de despedirnos, tenemos por aquí a The Secret Soul, a Nueva cronología que le mandamos un saludo gigante. Miren, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar. Y, y lo tenía pensado y se me, se me pasa. Eh, vamos a mostrar el canal. Eh, no es muy grande, pero tiene allí buenos vídeos. Nueva cronología a Baltasar que le mandamos un saludo gigante también está en, en Facebook y tiene el, el, un vídeo también de, de Carmen Jiménez Huertas que nombraba a Jordi antes así que aquí también su canal el que el que quiera verlo y disfrutarlo con más aportes sobre la nueva cronología. Bueno, un saludo gigante a Terremotín García, a Andrea, a Inetred, a mira está de márquez Sobrevía para todos. Un abrazo gigante, Ernesto Moreno, Patrones Comunes. Y a Rafa, de No estoy de broma, que me ha mandado un mensajito ahora, que le ha gustado mucho el directo. Espero que también os haya gustado a muchos de vosotros. Y nada, para el que le pueda servir, aquí está, aquí queda. Muchas gracias por, por seguir estando cada día construyendo algo mejor de lo que nos quieren imponer. Eh, nos despedimos, mira, con la canción, eh, vamos a hablar de Etiopía y del Rigi, pues vamos a cerrar con, con la de Tuneleón que nos hizo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. <laughs> Of information and a bunch of knowledge, but they are brothers, but they are brothers. These are real stuff you never learn from college. But they are brothers, but they are brothers. Loads of information and a bunch of knowledge. But they are brothers, but they are brothers. This are real stuff you never learn from so friends let me introduce them, uh. Jody and Davy are the real first name. Uh. Me like to give thanks for show the cause of the game. Uh. As everything change nothing will be the same. Uh. Well, it's amazing how to expose what's really going on. These two brothers, I uh, don't like Babylon. I uh, don't give support to any religion. What God sent? will make you strong you gotta research, you gotta find yourself, do your observation do your man like Sticks like say about magnetism, oh, there's a conscious mood and it's really growing body of brothers don't fight rights and justice they know no deal with no evil practice, I don't know much about their own real history let me tell you, there's no fucking mystery body of brothers, body Information and a bunch of knowledge. But they are brothers, but they are brothers. These are real stuff you never learn from college. But they are brothers, but they are brothers. Loads of information and a bunch of knowledge. But they are brothers, but they are brothers. These are real stuff you never learn from college. If you want to know about male design, you better check the video of the German side. And if you want to kill and protect your life, you better check the CDs and fight It's worth it. Each and every step, them sure. At these our blood brothers? Them a good big pair. They make your brain work, make you feel our, Nothing to fear, no, nothing to be scared. Then speak about love after never being told. though just with some. So them never work on them still among us and then got control. So listen what them say it's value at school. And if you didn't got enough, you better check this. Lambuchin, Mr. Marquez, don't F. Smith. A real good team from Ambientina, them sick. Together, dumb big to them, me. I go stick the Ball they are brothers, ball they are brothers. Lots of information and a bunch of knowledge. Learn from college, but they are brothers, but they are brothers. Loads of information and a bunch of knowledge, but they are brothers, but they are brothers. This is real stuff you never learn from college.